pensando en un viaje rico, de paseo. No, yo estoy pensando en lo que voy a hacer cuando llegue. Porque yo siempre que encuentro policía, siempre digo, bueno, para que me ayude. Dejamos todo en la casa. Tan bonito que es así la carretera. No entiendo por qué nunca han sido capaces de arreglarla y cada rato le meten y le meten recursos del municipio y siempre es el mismo cuento. Y eso que ahorita está más o menos porque no ha llovido, pero cuando llueve es una de las vías más peligrosas que se pone. O sea, este pedazo se resbala uno. Una vez incluso casi tuve un accidente porque había venido acá a Matanza y a lo que empieza a llover, mejor dicho, esto se pone fatal, fatal. Aquí, esto se pone resbaladizo, pero la cosa más espantosa. Y se supone que para eso ya había habido un presupuesto, para pavimentar todo esto, pero imagínense, el presupuesto era pavimentar todo y pavimentaron ni la tercera parte de lo que se supone que iban a hacer, de los arreglos. Y ahí sigue, y sigue, y sigue el elefante blanco, es que ya no. Dele, y dele, y dele, a ver si lo pintan de blanco de verdad, pero nunca. Debido a todos los daños que hay en la carretera, siempre están los niños con la pala, arreglando, echándole tierra, todo el cuento, y moneditas, moneditas. Pues eso ya se convirtió fue en un negocio realmente. Nuestro querido Starle, como tiene moneditas, siempre les da moneditas, ¿no? Bueno, una de nuestras costumbres cuando vamos viajando siempre es preguntar por la verdura para mirar el tipo de verdura que encontramos en el camino. Entonces vamos a ver, hoy he visto unos plátanos muy bonitos, quiero ver qué tipo de plátano es y qué costo tiene. Bueno, la encontramos a 700 la libra, nos acabamos de dar cuenta que está un poquito más cara en el camino que lo que está en la plaza que nosotros hacemos el mercado del cual trabamos ayer. Bueno, entonces seguimos nuestro camino y vamos a ver cuándo de todo un poquito empresa. Me voy a mirar las carnes a ver qué precio tienen aquí. Hoy ya compramos las carnes en la plaza, como ustedes vieron, vamos a ver el tipo de carne que hay aquí y qué costo tiene la carne acá. Trabajito, no nos da mucho dinero, ¿no? Esto es ese dinero, esto es un chavalito, ¿no? ¿Qué te quiero? ¡Ay, ay! Se voló el pollo. Venga, pollito, pollito. Bueno, ese arbolito alberga cualquier cantidad de especies. Ahí veo toches, azulejos, canarios y varios animalitos silvestres. Bueno, ahí nos tocaría darle con un palito para que se movieran. Vamos a ver qué tal. Bonito el árbol. Una caída, ¿no? Te amo, mamá. Su mamá con el español no hubiera sido feliz. ¿Cómo está arriba? ¿Cómo está arriba? No, está arriba. Se fueron para allá.
Ya se fue, hermano. Sí volaron, pero volaron para allá. De loca. Bueno, este es Matanza, un pueblo muy bonito, muy tranquilo, a pesar del nombre que tiene. Esta es una casita que está en venta desde hace mucho tiempo, pero es demasiado costosa. Piden más que en una casa en la ciudad, por eso es que siempre ha estado ahí. En los momentos de eventos siempre arriendan habitaciones. Lo típico de este pueblito pues son los yogures que los traen de Silos, los quesos que también son traídos de Silos, que es un pueblo aquí cerca. En sí, la verdad, lo típico típico de aquí no hay así que yo conozca, aunque ahora vamos a investigar un poquito. Las ferias cuando son en Matanza son muy lindas. Me dijeron que la semana pasada fue el cumpleaños de Matanza, que estuvo espectacular. Cuando hay demasiado verano se pone un poquito caliente, pero realmente es bien frío. Este es el parque. Bajemos por este lado. Este es un hotelcito, se llama Hotel Real. Bueno, Real Plaza. Me encanta la decoración de las piedras. Eso es, ¿cómo es que se llama ese santo? Se me olvida, el de los bueyes. San Pedro. Sí, tan bonito. Debe haber una procesión, me imagino, por lo del Día de la Madre mañana. La iglesia hoy se encuentra cerrada, pero es una iglesia muy bonita. Lamentablemente cuando hubo el temblor está vencida, así que la tienen que construir de nuevo porque tiene un vencimiento. Allá está la Plaza de Toros de Matanza. Ahí la podemos ver. Esta Plaza de Toros es muy utilizada para las ferias. Son caballos muy lindos, de buena raza, una exposición muy linda. Matanza en sí no hay mucho que ver realmente, excepto cuando hay eventos muy grandes. Por allá. Las casas son casitas típicas. La iglesia es muy bonita, me gusta la construcción en piedra. La gente es un poco religiosa. Esa es otra capilla, ¿cierto? ¿Dónde? Ay, ¿qué hay? Hace muchos años las casas eran económicas, ahora se ha vuelto muy costoso. ¿Por qué era? ¿Por qué? Pues parece que por la explotación de minas, aunque ahorita ya los mineros están yendo porque con lo del páramo de Santo Urbano y todas esas cosas, la contaminación y eso, el pueblo mismo ha hecho que las personas se vayan, pues tienen razón, ¿no? Pero la economía ha ido bajando un poco. Esta es otra capilla, capilla parroquial Santa Rita. ¿Está que sabe la medida que tiene? No. Mírele la marca. Vea, quinta. Una vez. No, pues yo le digo porque usted me estaba diciendo. Una vez. No, ya que. Venga, maneje, va a manejar. No, que antes digo, más allá no será que manejo yo, Jorge. No, porque cuando lo cumplió. Ah, bueno. Por eso precisamente era como que no tenía que apoyar mi cabecita. ¿Qué los ponemos?
Espera. No, señor, hágame el favor. Eso es de mi mamá. A mí no me venga a echar la culpa que eso es de mi mamá. Dame la cámara que quiero grabar el video. Pues ya nos vamos. Bueno, yo no sé cómo es que se llama el plato, pero yo, este es el árbol que siempre les digo que es especial para curar mezquinos, verrugas, esas verrugas de carne que nacen en la piel. Mira, esto se corta y mira la leche que tiene. Esa lechecita es la que se aplica donde está la verruga o el mezquino, y esto es espectacular, tumba todos esos cuchillos. Ya después les explicaré cómo se hace. Por ahora me voy a robar un gajito para llevar y sembrar, a ver si nos prende. Míralo. Esto será para miércoles de salud y les voy a explicar cómo funciona. El cual más ladrón que haya robado primero fue que la llevó casi toda. Porque eso era de una construcción americana. Compré un pedacito de chunchullo porque a ella le gusta, pero para que se me va a gustar. ¿Sí? No, no, tampoco, tranquilo. Tranquilo, no hay para usted. Sí. ¿Y qué? ¿Y esto? Compré una buena yuca para hacerle una salida. Mañana va a vestir ahí bien rico. Pero le toca a uno estar pendiente porque es que las mamás siempre es el mismo. Cuando llegan a la casa y es a limpiarle uno y a sacudirle. Entonces, para que no haga nada.